Pues Juan Víctor Carboneras es un joven historiador con grandes inquietudes. Se graduó en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, especializándose en Edad Moderna y colaborando en múltiples actividades de carácter científico dentro de la Cátedra de Historia Militar de esa misma universidad. Es presidente de la Asociación 31 de Enero Tercios y tiene el libro España, mi natura, vida y honor y gloria de los tercios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y cuando quieras empezar la ponencia. Yo, en primer lugar, sí que quería mostrar mi más sincero agradecimiento tanto a ustedes, quienes se han tomado la molestia de venir un sábado por la mañana a esta fantástica Universidad Politécnica de Cartagena, como también a la Asociación Cultural Leeros de Cavite, por la invitación a realizar una charla o una conferencia sobre los tercios. Yo les voy a hablar algo distinto sobre el tema de los tercios. Por ejemplo, mi compañero Fernando Mogaburu va a dar posteriormente una excelente conferencia sobre la orgánica. Y yo les quiero hablar de algo distinto, que es su vida. La vida de esos soldados desde que nacen hasta que mueren. Y vamos a seguir un recorrido, principalmente en la vertiente a partir del siglo XVI, mediados del siglo XVI, cuando estalla la Guerra de Flandes, donde vamos a seguir un sistema de noria, donde vamos a ver cómo los soldados nacían en España, marchaban hacia Italia y después acababan en Flandes en esa, para mí, mal llamada Guerra de los 80 años. Y en primer lugar, quiero hacerles una introducción sobre qué eran los tercios, porque es cierto que sobre ellos se ha hablado muchísimo, es un tema muy en boga tanto en la historiografía como en las obras de carácter divulgativo, y muchas veces creo que se ha analizado de una forma incorrecta. Los tercios los tenemos que definir como unidades de encuadramiento, no son unidades de combate, sino que dentro de ellos se integran una serie de compañías, cuyo número es variable. Muchas veces se nos dice que de forma teórica todos los tercios tenían 12 compañías y tenían 3.000 soldados. Bueno, pues eso es teoría. O al menos también lo que nos comentaban muchos de los tratadistas del momento, como Sancho de Londoño. En la práctica, el número va a ir cambiando según las circunstancias, van a ser más o menos, y los hombres también raramente llegan a los 3.000 soldados. Normalmente encontramos tercios de 1.000 soldados, incluso inferiores o incluso superiores. Pero como les decía, son unidades militares que van a defender los diferentes intereses que tenía la monarquía hispánica en ese momento. Según las circunstancias, van a ir hacia un lado o hacia un otro. Y es cierto también que los tenemos que considerar como, bueno, una parte mínima dentro de un ejército plurinacional. Esto, por ejemplo, se ve también muy bien en el conflicto flamenco, donde nunca representan más del 10-15% del total de tropas. Ahora bien, dentro de esas tropas siempre fueron la unidad de élite. Esa unidad profesional que se formuló en la década de los años 30 del siglo XVI, y cuya existencia se va a prolongar hasta 1704 con su reforma y con su cambio con Felipe V. Y vamos a ir hacia España, una España donde van a nacer lógicamente los soldados y bueno, pues van a estar determinados totalmente durante su vida. ¿Por qué? Digamos que la niñez en ese momento carecía totalmente de importancia, los niños carecían totalmente de valor y ocurría por dos motivos fundamentales. En primer lugar, por la grandísima alta tasa de mortalidad que había en ese momento, podemos decir fácilmente que el 50% de los niños no superaban el primer año de vida. Eso también nos habla mucho de las necesidades y de las circunstancias del momento. Y luego, en segundo lugar, porque esa misma necesidad incurría a que hubiera un fuerte deseo a que los soldados, o que digamos estos futuros soldados, los niños, se incorporaran dentro del mundo laboral. Hay un ejemplo muy curioso también, y paradigmático, que es el caso de Alonso de Contreras, un soldado madrileño, que ya con 10, 11, 12 años está sirviendo como aguador de un platero. Bueno, pues este era uno de los tantos oficios que podían ejercer en este momento los niños. Y como les digo, esto también se ve inducido a un fuerte, una fuerte necesidad que tenía la familia en ese momento, que era el eje vertebrador de la sociedad del momento. Y es cierto también que desde muy pronto vemos como los jóvenes, los niños, van a adquirir un fuerte interés o un fuerte deseo en incorporarse a la milicia. Y esto ocurre por varios motivos. En primer lugar, porque vemos como la llegada de una compañía a una ciudad o una localidad suponía verdaderamente un cambio o una revolución en esa población o en esa localidad. Y eso hacía que los niños se interesaran en ese oficio militar. En segundo lugar, también porque muchas de las veces estos niños van a ser hijos de ya soldados. Es muy curioso también, por ejemplo, vemos relaciones en el castillo de Milán de finales del siglo XVI, donde se hace una relación propia para los niños que había en el castillo. Y se nos habla de que muchos de ellos estaban dentro ya del mundo militar, algunos de ellos como pajes y acompañantes de soldados, pero otros ya portando picas,
o determinadas armas que ya le hacían valedores del oficio militar. Y también vemos como desde muy pronto hay, digamos, una consideración importante hacia la guerra. Quiero decir, los niños van a jugar con elementos que utilizaban sus padres. Se utilizan espadas de madera, que representan, bueno, pues una escena que por un lado es más leyenda que otra cosa, pero que sí que nos refleja muy bien este mundo. Es cuando Francisco I queda preso en la Torre de los Lujanes de Madrid, cuando se asoma a la ventana ve a niños jugar con espadas de madera. Y dice aquella frase que, como digo, es parte de la leyenda, de bendita España que pare hombres armados. Bueno, yo creo que nos refleja muy bien cómo podía ser ese mundo ecléctico de este siglo XVI. Tenemos que decir que durante pues casi todo el siglo XVI y buena parte del siglo XVII, el alistamiento va a ser de carácter voluntario. Y luego, sobre todo ya a partir de la década 30 del siglo XVII, vamos a ver cómo van a surgir levas forzosas, donde se van a necesitar soldados en determinadas ciudades y se va a establecer un porcentaje para reclutar hombres. Pero como les digo, la gran mayoría de las veces vamos a ver un reclutamiento voluntario, donde el proceso era muy sencillo. El rey necesitaba hombres, elegía una serie de capitanes y estos capitanes iban a una determinada ciudad, a una determinada localidad que ellos conocían ya, normalmente, y situaban su bandera, la bandera que portaba el alférez, y también era acompañado por el sargento. Entonces situaban la bandera en un lugar público de la ciudad, de tal manera que fuera visible por todo el mundo y supiera todo el mundo que se estaba reclutando ahí una compañía. Y además de ellos estaba acompañado por un tambor y un pífano, que tocaban los instrumentos y hacían que, lógicamente, fueran mucho más visibles y que todo el mundo, como les digo, supiera que ahí se estaban reclutando soldados. Como hecho curioso también, decirles que muchos de los soldados ya veteranos, que estaban ya insertos dentro de la compañía, iban a las localidades de alrededor o a los mesones de la propia localidad, bueno, pues hablando de las mieles del servicio, de las grandes mujeres que se podían ver en Flandes, del dinero que se podía hacer en Italia, o de lo bien que se estaban en las fuertes y los presidios de los cuales hablaremos posteriormente. Pero bueno, ya tenemos reclutados a los soldados. Y sí que me parece curioso tratar un tema que es el tema de la mentalidad, que entramos en juego con la historia de las mentalidades y un mundo difícil y complejo donde la documentación no nos habla de ello específicamente, sino que tenemos que ir desertando con cada uno de los documentos. En la mentalidad de los soldados el principal baluarte inexpugnable es Dios. Dios estaba presente en cada momento de su vida. Se vencían gracias a Dios, se comía gracias a Dios, se dormía gracias a Dios. Y bueno, pues vamos a ver cómo el soldado tiene una fuerte consideración por la fe católica, que va a ser, digamos, relacionado con una visión providencial de los verdaderos defensores de la fe. Además, otra pata de ese baluarte de la mentalidad es el rey, que muchas veces también se ha definido de una forma extraña, pero desde el punto de vista de la historia cultural, con autores como Fernando Boza, nos queda muy claro. Y es que para ese momento, para el siglo XVI o siglo XVII, para toda la sociedad, el rey tenía dos cuerpos. Un cuerpo de ellos triunfante, que digamos se puede asociar a la monarquía como institución, y un cuerpo físico, materializado en el rey de turno, en Carlos, en Felipe y demás. Entonces, el soldado de los tercios digamos que tiene una fuerte creencia en el rey como cuerpo triunfante, como esa monarquía garante de sus forma de vida, de sus derechos, de sus libertades y de su ley. Además, otro fuerte inexpugnable de la mentalidad es la nación. Un término también muy controvertido, del cual surge muchísimo debate a día de hoy, pero sí que podemos decir claramente que en ese momento se relacionaba mucho con el término de alteridad. La alteridad, digamos, que es la capacidad que tenemos de definirnos en oposición a un contrario. Quiero decirles que el soldado, por ejemplo, cuando estaba en la península, se sentía valenciano, se sentía manchego, se sentía madrileño, catalán, andaluz, pero cuando salía de ella formaba parte de lo que se consideraba como nación española y le diferenciaba de italianos, de alemanes, de suizos, de ingleses, de escoceses, de irlandeses, y eso hacía que también se generaran una serie de estereotipos asociados a esa nación. Por ejemplo, los españoles siempre se decían que eran muy disciplinados, o por ejemplo los alemanes se decían que eran muy dados al motín. Bueno, pues cada nación digamos que tenía su propio mecanismo. Otro eje fundamental que muchas veces la historiografía clásica se pasa por alto, que es el modelo clásico. El ejemplo de la antigüedad está presente en todos los tratados y en todos los documentos que vemos de ese momento. Se nos hablan de que se tiene que tomar como ejemplo a Julio César, a Alejandro Magno, a Augusto y a tantos hombres importantes de la antigüedad, de Roma y Grecia, y que fueron también fundamentales para servirles de ejemplo. Es curioso también cómo incluso entre ellos existe una percepción, no sé si negativa,
pero sí de que se puede mejorar mucho. El propio estamento militar. Y buena cuenta de ello hace Marcos de Isaba con su obra Cuerpo enfermo de la milicia, y nos refleja muy bien este mundo. Y ya por último sí que quiero hablarles también dentro del mundo de la mentalidad del honor y la honra. Un concepto también extraño desde el punto de vista nuestro, o desde el punto de vista de 2021, pero sí que tenemos que entenderlo como la visión que tenemos sobre la percepción del ser humano, que tiene la capacidad de formar parte de los ideales considerados máximos por la sociedad. ¿Qué quiero decirles? Que realmente el soldado, como defensor de la fe católica, como baluarte del rey y como eje fundamental dentro de su nación, hacía que su propio oficio fuera honroso y se garantizara su honra. Eso también es fundamental dentro de su eje colectivo. Y vamos a hablarles sobre un tema bastante importante. Hemos visto cómo los soldados han sido reclutados y vamos a hablarles sobre el alojamiento. Porque en ese camino que van desde que se reclutan hasta que se embarcan en galeras en el puerto que tenemos aquí detrás nuestra, en otros puertos también como Barcelona, Alicante y ya en menor medida, por ejemplo, la cuestión de Cádiz y demás, en ese camino los soldados se van a alojar con los civiles. Y ese alojamiento con los civiles, bueno, digamos que ha llevado a una serie de conflictos de los cuales hablaremos posteriormente. Pero sí que quiero recordarles que todos los civiles estaban obligados a alojar a los soldados, menos los nobles, los militares y los eclesiásticos. Y esto se conocía como cargo de aposento en Castilla, los cuales la población civil tenía la obligación de entregarle a todos los soldados una cama, sábanas, aceite, vinagre, sal, una serie de bienes. Entonces, claro, esto hacía que también los soldados en estas mismas casas vivieran en camarada, que es aquí donde nace este concepto. Es la reunión de varios soldados, 4, 6, 8, 10, 12 soldados, que vivían en una misma vivienda y compartían toda su vida. Esto hacía que se generaran unos lazos inquebrantables entre ellos. E incluso esto se ve muy bien también en los testamentos. Cuando uno va a la documentación de testamento, se refleja muy bien en cómo la gran mayoría de los albacías testamentarios son camaradas suyos, camaradas de los propios soldados. Y ahora aquí vamos a hablar sobre un tema también crucial. La historiografía clásica, como por ejemplo René Quatrefages, Raymond Fagel y tantos otros, nos hablan del enfrentamiento que había entre los soldados y la población civil. Y es cierto que así existía, y ocurría por varios motivos. En primer lugar, porque la llegada de soldados a una casa suponía la ruptura de la realidad cotidiana. Es decir, si yo mañana tengo que ir a labrar las tierras, a lo mejor no puedo porque tengo a los soldados. Y eso generaba también discordia. En segundo lugar, porque supone también un coste elevado para las familias, que tienen que abastecer a los soldados, y que eso hace que se generen también en una época de necesidad diferentes problemáticas. Y en tercer lugar, la propia necesidad del propio soldado. Vemos cómo los soldados, cuando hay una época de carestía o digamos no tienen el sueldo suficiente, pues se generan controversias. Hay controversias muy diversas, desde poblaciones que de forma corrupta pagan a los capitanes para no alojar a los soldados. Esto, por ejemplo, es el caso de Jerez de la Frontera a finales del siglo XVI. O, por ejemplo, el caso también de los propios soldados hacia la población civil. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención, que es en Villamayor de Calatrava, que es un pueblecito muy cerca de Almagro, en Ciudad Real. Vemos cómo llega una compañía de soldados y, bueno, pues esta compañía rapta a una mujer, la violan, y luego lo que pasa es lo siguiente: coge la justicia del momento, cogió al sargento de esa unidad y al alcalde de Villamayor de Calatrava, y los condenaron a muerte, de tal manera que sus cuerpos fueron despedazados por los caminos que llevaban de Villamayor de Calatrava a Almagro. Bueno, esto nos habla también de esa sociedad violenta que es la propia edad moderna, de la cual no se sobrevivía, o al menos había una percepción de la muerte mucho más cercana. Y aparte de estos enfrentamientos, sí que me gusta poner acento también en la relación cordial, porque también existía. Es cierto que forma parte de todo eso que no queda en el archivo, pero la sacamos entrelazando diferentes documentos de él. Esta relación cordial se materializa en primer lugar en los matrimonios entre soldados y mujeres, que a pesar de las restricciones o prohibiciones, entre comillas, que había en ese momento eran habituales, y otra relación cordial que también nos refleja de otra manera, en esa percepción que había del soldado en ese momento. Porque durante el siglo XVI todavía existe una percepción del soldado que viene del mundo medieval, de esa consideración del soldado que ejerce una actividad noble, que forma parte de esa nobilitas militar, que se llamaba en ese momento, y que también existe, como les digo,
una consideración de que el soldado se sabe que va a padecer mucho en la batalla y por tanto ahí, digamos, la población civil también es consciente de todo ello. Y vemos cómo también la percepción cambia según las circunstancias, lógicamente. Una localidad que, por ejemplo, ha tenido una mala experiencia con soldados anteriores, pues va a ver a esos soldados nuevos que lleguen de una forma negativa. Pero, sin embargo, en aquella población donde no ha llegado todavía una compañía de soldados, llega por primera vez, sí creemos que hay una cierta consideración como estamos hablando. Y ahora vamos a hablar sobre la vida en la galera. Yo creo que estamos en el contexto idóneo para entender este mundo. Bueno, cuando el soldado llega a Cartagena, o llega a Barcelona, o llega a Alicante, se va a embarcar en las galeras, que es el navío prototípico que tenía el Mediterráneo en ese momento. Y lo hace dentro de un mundo muy complejo, donde en la galera no solamente va a haber soldados, sino que va a haber todo tipo de marineros, forzados, esclavos, buenas boyas, todo un mar de gente que hacía que la galera fuera un continuo hacinamiento. Y claro, eso hacía que las condiciones en esa galera no fueran nada sencillas. Y había un continuo sufrimiento, y es así. Un continuo sufrimiento que también viene hostigado por la alimentación. La alimentación del soldado de los tercios estaba basada en el bizcocho, que es un pan doblemente cocido, que se hacía para su mejor conservación. Y aparte de ello, pues se le añadía lo que se podía. Normalmente cuando se entraba en combate se aprovechaba mucho el queso, porque era un producto que no era necesario cocinar. Otras veces se acompañaba con legumbres, las lentejas, habichuelas y tantas otras. Y las menos de las veces con carne o pescado, que también se consumía, y normalmente siempre en las galeras se hacía en salazón. Y por supuesto a todo eso se añadía el vino, que más o menos para que se hagan una idea se solía consumir un litro de vino diario, sean para niños, para mayores, para todo el mundo. Es cierto también una consideración, y es que la vida en la galera se basaba en la luz del día. Cuando llegaba la primera luz solar, comenzaba la actividad de navegación. Los forzados y los esclavos se encargaban de la navegación, de hacer que esa galera funcionase, y los soldados se encargaban, mientras tanto, de la actividad más de carácter, bueno, de vigilancia. Vigilancia ante la posible llegada de un enemigo, de un ataque de unos piratas, de una flota turca, porque, como saben, al final el Mediterráneo era un continuo vaivén de gentes muy diversas que podían ocasionar problemas en cualquier momento. Y cuando llegaba la noche, esa actividad de navegación se frenaba y llegaba el ocio. Vemos cómo cuando llega la noche hay muchos soldados que juegan a las cartas y a los dados encima de los tambores, pese a las prohibiciones existentes para ello. Vemos también cómo muchos soldados se dedicaban también a hablar entre ellos, entrelazaban grandes lazos entre cada uno de los soldados. E incluso también vemos cómo hay peleas de animales, peleas de gallos que también eran frecuentes, o incluso algunos de ellos se encargaban de tocar los instrumentos. Cosa también muy, muy curiosa. Sea como sea, llegamos a Italia y lo hacemos en un camino que puede durar, pues dependiendo del punto de salida, pues entre una semana y 15 días, dependiendo, como les digo, del punto. Y lo hacemos a Italia, que era la grandísima base de operaciones que tenía la monarquía hispánica en ese momento, fundamental para su existencia y para su devenir. Llegando a Italia, sí que me gustaría hablarles de las armas que portaban los soldados integrantes de los tercios, que eran diversas y variadas. En primer lugar, sí que me gusta también poner esta representación de Vicente Carducho, que es la Victoria Fleurus, donde nos refleja muy bien qué tipo de armas había. En primer lugar, al fondo vemos las picas, grandes bastones de madera, que podían medir entre 5 metros, 5 metros y medio, al menos desde el punto de vista teórico. Luego se ha matizado este precisamiento para hacerlas más cortas, según nuestra consideración a día de hoy, que, como les digo, entraban siempre en combate o bien frente a una caballería enemiga o frente a otros piqueros enemigos. Luego tenemos también la figura del arcabuz. El arcabuz, que es el arma de fuego por excelencia, que pesa entre 7, 8, 6 kilos y que, bueno, van a poder ver sobre todo muy cercanos a las picas. Luego tenemos también los mosquetes, que es la evolución del propio arcabuz, que pesa algo más, 9, 10, 11 kilos, que normalmente se apoyan con horquilla. Como curiosidad también contarles que hemos encontrado también diferentes grabados donde vemos arcabuces apoyándose con horquilla, que también muchas veces tenemos asociado el término mosquete con horquilla, y vemos como también arcabuces con horquilla también existen. Aparte de todo ello, todos los soldados llevaban una espada, cuya guarnición y forma va a cambiar según el tiempo. No son espadas roperas, la espada ropera es de carácter civil, aquí son espadas de punta y corte, espadas más gruesas. Y que además se acompaña normalmente siempre con una daga, que, como pueden ver, porta el soldado que está a punto de matar al otro mientras que el otro le clava la espada.
una daga que siempre se denomina como daga de mano izquierda, que se utiliza ya en el embate, en el combate final, donde ya es un combate cuerpo a cuerpo. Además de todo ello, tenemos otro tipo de armas enastadas, como les digo, como alabardas, partesanas, jinetas, que son con distinta forma y módulo y que portaban o bien los capitanes, sargentos y demás de las unidades, o bien las guardias que tenía el rey también. Y dentro de esta vida del soldado, cuando el soldado llega a Italia, se va a alojar, lógicamente. Y ese alojamiento lo va a hacer o bien en las viviendas de los propios italianos, o bien en los fuertes y presidios que tenía la monarquía hispánica repartidos por todo el territorio. Entonces, vemos también cómo existe una creación que es fundamental, que es la creación de barrios para alojar soldados. Es un módulo incipiente de lo que posteriormente serán los cuarteles el módulo que hoy consideramos como cuartel. Entonces, esto fue una creación de Pedro Fernández de Toledo, virrey de Nápoles en 1535, el cual decidió crear el barrio español que hoy se puede visitar en la propia ciudad y que incluso si van a día de hoy, el barrio de Nápoles, el barrio español en Nápoles sigue siendo, entre comillas, peligroso, o al menos tiene esa consideración. Entonces, vemos cómo también los soldados van a ir cambiando su alojamiento. En primer lugar, vamos a ver cómo de otoño a abril-marzo se van a alojar en las zonas montañosas, en el interior de los territorios de Nápoles, de Sicilia, Lombardía o Cerdeña, y que durante el verano van a cambiar sus posiciones para ir hacia lo que es la zona costera. Esto ocurre por dos motivos. En primer lugar, para no sobrecargar a la población y que ese alojamiento fuera menos pesado para todos. Y en segundo lugar, porque durante el verano, lógicamente, la actividad de la guerra era mucho más frecuente y los ataques de turcos, beberiscos, piratas eran también más frecuentes en la propia costa, de tal manera que se van a necesitar esos soldados en las zonas costeras o también para marchar hacia otro punto de operaciones, como puede ser el norte de África o el propio Flandes. Y aquí también vemos una consideración distinta. Hay una diferencia palpable entre aquellos tercios y compañías que permanecen más tiempo en el territorio italiano y aquellos que tienen a Italia como vía de paso. Aquellos tercios que tienen Italia como un punto referencial o que permanecen más tiempo van a tener, digamos, una actividad más en mejor relación con la población civil, mientras que los tercios que tienen a Italia como vía de paso surgen o tienen más conflicto con la población civil. Hay un caso también muy paradigmático y es que el tercio de López Figueroa, cuando llega a Catania, tiene un enfrentamiento por el cual la población civil hiere a los soldados del tercio. Esto también es muy curioso. Pero sin embargo sí que volvemos a lo mismo. Volvemos a considerar también a los soldados con la relación con la población civil desde un punto de vista negativo. Pero hay mucho más que todo eso. Y vemos también cómo hay una fuerte consideración en la figura del soldado que se le tiene un respeto. Y bueno, esos soldados que se conocen en ese momento como bisoños, los novatos, pues los italianos también les van a cuidar mucho. Y también tenemos mucha fuerte sobre ello. Vamos a hablar sobre el tema del adiestramiento. Se ha hablado también mucho sobre ello y creo que se ha hecho también de una forma negativa, porque no hay un adiestramiento reglado en ese momento, no existe una mili que tenían que ejercer los soldados, sino que vamos a ver cómo en los documentos de la época, en los tratadistas del momento, nos reflejan cómo los capitanes de cada compañía llevaban a cabo una actividad que era de carácter frecuente. Pues por ejemplo, vemos cómo normalmente la actividad que se solía hacer era en que los capitanes salían a escuadronar cada semana más o menos para enseñar a los soldados a moverse en batalla, porque no solamente era enseñarles a portar su arma, sino también a moverse. Cuando había una compañía completa o un cuadro completo de picas, si alguien se equivocaba, suponía pues que todo se fuera, bueno, pues que no surgiera una combinación estable, y esto hacía que la precisión en combate cambiara. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las recreaciones que se pueden hacer a día de hoy, que hay muchísimas sobre tercios. Y cuando hay un soldado que es la primera vez que porta una pica, pues siempre es el que toca al otro y acaba aquello en un desastre total. Esto es lo que trataban de evitar todos ellos. Entonces, los soldados van a aprender sobre todo a moverse. Y van a aprender también los toques de tambor y pífano para saber qué hacer en cada momento, porque ellos van a ser los que marquen las directrices establecidas por el propio sargento. Esto es fundamental también. Entonces, como les digo, aparte de todo eso, aprendían a utilizar sus propias armas, aprendían a usar la pica, aprendían a usar el arcabuz y el mosquete. A veces se disparaba, otras veces no había pólvora y no se podía disparar. Pero sí que me parece también muy curioso cómo en este grabado de Franz Hohenberg, que es el gran grabadista de la Guerra de los 80 años, nos refleja cómo en la Gran Place de Bruselas
cómo hay diferentes compañías de soldados que, como pueden ver, hacen distintos ejercicios militares. Hacen, bueno, ejercicios físicos, otros portan espadas, otros van con los caballos, que también nos refleja lo que podía ser este mundo. Y ahora les quiero hablar sobre un tema fundamental. Es cuando estalla la Guerra de los 80 años, 1567, comienza a inaugurarse lo que se ha denominado como Camino Español, desde el punto de vista historiográfico. El Camino Español, digamos que es la solución que tiene la monarquía hispánica para llevar hombres desde España hasta, o desde Italia también, hasta Flandes. Porque, en primer lugar, tenemos que el corredor marítimo, que sería más directo entre España y Flandes, estaba totalmente bloqueado por las potencias enemigas, por Francia y por Inglaterra. También se envían tropas, ojo con eso. Pero, llegado el momento, en 1567, se opta por una ruta terrestre. Una ruta terrestre que conectaba Milán con Bruselas, por territorios aliados a la monarquía, o pertenecientes a ella, y lo hacen en un camino que podía transcurrir entre 1.000-1.200 kilómetros, lo cual suponía una verdadera proeza logística. Podemos decir que el Camino Español es, sin duda alguna, la gran proeza logística de la Edad Moderna, sin miedo, y lo podemos decir sin prejuicio alguno. Es decir, que es importante también decir que el Camino Español cambiaba su ruta según las circunstancias, según la geopolítica del momento. Por ejemplo, es muy importante también el Tratado de Lyon de 1601. También es muy importante, por ejemplo, cuando se pasó por la Valtellina. Bueno, diferentes rutas y diferentes circunstancias que cambiaron según, como les digo, el momento. Tenemos que también definir el Camino Español como una ciudad andante. Para que nos hagamos una idea, el primer Camino Español que inaugura el Duque de Alba, que sale de aquí de Cartagena, marcha hacia el territorio de la Lombardía, lo hace con 10.000 soldados. Y lo hace también con otras 7.000 personas que acompañan al ejército, con mujeres, con niños, también se acompañan con vivanderos, que eran los tenderos, con zapadores, con zapateros, y con todo un mar de gentes que hacían que abastecerlos fuera un verdadero desafío. Y la gran proeza de todo eso es que se establecieron etapas, cada cierto tiempo, donde se aseguraban tanto a la población civil que iban a cobrar lo que iban a poner de su bolsillo, como que el soldado tuviera un lugar donde alojarse y también donde comer. Entonces, hacía que esa relación entre la población civil y los militares fuera un poco más suave y fuera todo mucho más llevadero. Y para que se hagan una idea, el primer camino, como decimos, comenzaba en Milán, subía hacia el Piemonte, pasaba por Saboya, subía ya hacia el Franco Condado, tan importante en ese momento, Lorena, Luxemburgo, Namur y Bruselas. Es un poco una representación. Y yo creo que estas dos imágenes nos reflejan muy bien cómo podía ser ese camino, con todo un mar de gentes, un mar de población, un mar de militares, que desde luego tenían que suponer un verdadero trauma o un verdadero trance. Yo me pongo muchas veces en la imagen de ellos y me imagino, por ejemplo, abriendo la puerta de mi casa y encontrándome con 10.000 soldados. Aquello tenía que ser increíble. Y llegamos a Flandes. Flandes, cuyo conflicto estalló por diferentes motivos, que tuvo diferentes cauces, diferentes motivaciones y que también tuvo diferentes procedimientos. No es lo mismo, por ejemplo, el primer conflicto que estalla en 1566-1567 a, por ejemplo, lo que ocurre ya en 1609 con la tregua de los 12 años, o la Unión de Utrecht, la Unión de Arras, y tantos procedimientos que podríamos estar hablando durante una conferencia completa. Pero sí que yo soy, por ejemplo, contrario a esa visión negativa, como les digo, de la guerra de los 80 años. Pero sea como fuera, está una guerra por motivos religiosos, con el calvinismo radical que se viene expandiendo en ese momento, por motivos políticos, por una nobleza cada vez que quiere aventurarse más en política y quiere tener más poder, también por todos esos territorios que formaban lo que hoy conocemos como Flandes, que cada uno de ellos quería seguir manteniendo una serie de preeminencias de carácter medieval, y luego también por un conflicto de carácter económico. No olvidemos también que estalla una grave crisis en el Mar del Norte para aquellos tiempos. Y llegan los soldados a Flandes, unos soldados que en la gran mayoría de los casos se van a alojar en campamentos porque la guerra no paraba y no frenaba ante nadie, pero que también va a tener una serie de guarniciones y presidios que se van a modificar según las circunstancias de la guerra y van a ir cambiando según cambien también las posiciones de la monarquía hispánica. Especialmente interesantes, por ejemplo, son las de Gante, Cambrai o Amberes. Pero sí que recordarles que, como les digo, la gran mayoría de las veces vamos a tener a los soldados en campamentos. Esta representación del sitio de Ostende también nos lo refleja muy bien y nos podemos hacer una idea total de cómo era todo eso. Un campamento, digamos, que estaba dividido en tres partes fundamentales. Una plaza de armas donde estaban los soldados,
y donde se reunían cuando había una llamada de alerta o donde tenían que formar. Otra parte donde se encontraban los vivanderos y la capilla, normalmente había una capilla por compañía, más o menos, según las circunstancias, el momento y las consideraciones. Y luego también había una parte para la tienda de los soldados, donde también había una reglamentación de cómo tenía que ir esas tiendas, donde también había una tienda para el sargento, el capitán, el maestre de campo, y como les digo, todo muy bien organizado. Esto, por ejemplo, habla mucho y muy bien Dávila Orejón, que es un tratadista del siglo XVII, que nos refleja a la perfección de cómo era un campamento. También es muy curioso cómo estaba organizado el campamento. Y es que aparte de estas partes en sí mismo, digamos que tenía un punto de entrada y un punto de salida, donde se colocaba una guardia. Aparte de esta guardia, había otros dos centinelas colocados a unos 150 metros, unos 100 metros de la empalizada que rodeaba el campamento. De tal manera que sobre todo buscaban la llegada de un enemigo o visualizar cualquier tipo de movimiento. Y aparte de todos ellos, había otro centinela que estaba solo y que yo muchas veces me pongo en su piel y me lo imagino a las 4 de la mañana escuchando cualquier ruido. Yo sería el primero que llamaría a la guardia y montaría la de Dios para liar el campamento. Y quiero hablarles también de algo fundamental, de lo que muchas veces se habla muy poco o se desconoce, que es la asistencia sanitaria. La monarquía hispánica fue muy proclive a la asistencia sanitaria del soldado y había una fuerte defensa sobre ello. Sí que quiero hablarles también del tema mental, que es también fundamental para situarnos en contexto. En primer lugar, se podía enfermar por un castigo divino. Como les decía anteriormente, Dios estaba presente en todo momento y se podía enfermar por un castigo divino, de tal manera que la mejor solución era rezar. También había una relación de la enfermedad con la condición astrológica. Por ejemplo, yo que soy del signo cáncer, el cáncer digamos que estaba muy relacionado con la enfermedad de garganta. De tal manera que cuando cáncer enfermaba, siempre se decía que buscaban su sanación de la garganta, porque se entendía que siempre enfermaban de eso. Luego estaba la cuestión de la teoría de los humores, que está muy vinculado con la medicina galénica. Para entendernos, cada persona tenía un humor distinto. Estaba la trabilis, la bilis, la flema y la sangre, a lo cual le correspondía un temperamento distinto, melancólico, flemático, sanguíneos y coléricos. De tal manera que si ese juego se rompía, se decía que el soldado enfermaba o que la persona enfermaba. Y la mejor manera de curarlo era practicar flebotomías, la extracción de sangre de forma continua y variada. Y luego ya en cuarto lugar sí que me gusta también poner la cuestión de los patógenos externos, porque a partir ya del siglo XVII se entiende que el cuerpo humano puede enfermar por patógenos externos. Esto sobre todo, ya les digo, a partir del siglo XVII es cuando ya se empieza a imponer. Sobre la asistencia sanitaria en el mundo militar tenemos que decir que existían tres figuras fundamentales. Los barberos, los cuales había uno en cada compañía, cirujanos y médicos. Estos dos últimos había uno en cada tercio. Yo siempre me gusta poner como ejemplo qué es lo que ocurría cuando alguien caía herido en combate, por una herida de pica, una herida de arcabuz. Pues lógicamente el que primero le atendía era su compañero que estaba al lado, su camarada que lo cubría. Pero rápidamente trataba de llegar el barbero, que no solamente se encargaba de cortar lo que es el cabello, sino que también practicaba pues, algún tipo de incisión, algún tipo de curación de carácter rápido. Y luego ya esto se llevaba a los hospitales que en ese momento estaban instalados para que cirujanos y médicos practicaran todo tipo de curaciones, de amputaciones y de cirugías. Porque también tenemos desde nuestra perspectiva una visión negativa sobre la medicina de ese momento. Y es cierto que hay una evolución constante en figuras tan importantes como Dionisio Daza Chacón, que es fundamental para entender la medicina del siglo XVI. Y aparte de todo ello, tenemos que decir que la monarquía hispánica fue pionera en la instalación de hospitales reales. De especial relevancia, por ejemplo, fue el Hospital de Malinas, que contaba con 5 edificios, era un complejo enorme, donde podía haber múltiples soldados que eran bueno, pues, curados y sanados en busca de que siguieran combatiendo. E igual de importante que la asistencia sanitaria, encontramos la asistencia religiosa. Para los soldados, igual de importante que lo anterior, y también está muy vinculado con una idea providencial. El soldado de los tercios se siente en la obligación y en la figura y en el papel de defender la fe católica frente a herejes y frente a infieles. Y esto va a ser un eje fundamental de esta asistencia religiosa y de su mentalidad que hemos hablado anteriormente. En cada compañía, además, había un capellán, que era también una figura imprescindible, lo cual se encargaba de entregar todo tipo de, bueno, pues de lo que eran los sacramentos, oficiaba misa todos los domingos, los días festivos también se encargaba de oficiar misa, y normalmente los lunes también se dedicaba, cuando se podía, a oficiar misa a los difuntos de cada compañía.
Además, eran encargados, por ejemplo, también de, durante un tiempo, hasta buena parte de, del siglo XVII, de hacer los testamentos de los soldados. Y se encargaban, como les digo, de procurar la salvación del soldado, de lo cual el soldado se va a preocupar durante todo el día y durante todos sus días. También es cierto que juegan un papel fundamental desde el punto de vista moral, y es que antes de cada batalla siempre daban una absolución general a todos los soldados y les daban ánimos, infligían pues eso, el ánimo en el soldado que sabía que podía morir unos minutos después. Entonces, además el soldado de todo ello busca siempre una intercesión constante de la Virgen. Vemos como los estandartes a la Virgen son constantes y habituales. También es muy curioso cómo los amotinados, cuando se amotinan, se van a hacer estandartes de la Virgen. Y también la intercesión de la figura de Santiago. Las apelaciones a Santiago y Sierra, a Santiago y España, a Santiago y a ellos, también lo vemos constante en la documentación. Y ahora les quiero hablar también sobre las relaciones con los flamencos. Hemos hablado de la relación con la población civil en España, con la población civil en Italia, y vamos a hablar sobre la relación civil con los flamencos, en un contexto de guerra, que es aún más difícil de desentrañar. Pero sí que es cierto que es una relación que no solamente surge en ese momento, sino que desde tiempo atrás venían gestándose relaciones comerciales entre Flandes, Castilla y en definitiva de España, que se traían de Flandes sobre todo productos manufacturados y se llevaba a Flandes pues todo tipo de productos, especialmente por ejemplo la lana castellana, que era muy famosa. Pero que también se materializa en ese momento con matrimonios. Como les decía anteriormente, es cierto que hay una fuerte negatividad a que el soldado se casara, pero que también era frecuente, y lo vemos en casos, por ejemplo, que Cristóbal de Mondragón, que se casa con Guillaume Châtelet, Francisco de Verdugo con Dorotea de Mansfeld, Francisco Valdés con Madalena de Mons, y estos son grandes hombres, pero que no solamente estaban ellos, sino que también había todo un mar de soldados que también se casaban con mujeres. Por ejemplo, tenemos el caso de la relación de Amberes, donde tenemos que desde 1627 a 1645 se producen 527 matrimonios, que no es una cifra nada modesta, y de los cuales la mayoría de ellos son entre soldados españoles con mujeres flamencas. También hay una parte de soldados españoles con mujeres españolas que están viviendo allí, o de mujeres que son hijas de españoles. Es cierto también que hay un aprendizaje del flamenco, pero que también es muy importante la celebración de las festividades. Festividades como la Semana Santa, que se va a hacer sentir con un modelo hispánico, donde vamos a ver cómo en Furnes, en Gante, en Cambrai, en Bruselas, van a salir flagelantes con el torso ensangrentado, van a salir pasos de Semana Santa, van a salir figuras bíblicas, y esto nos hace también que esa relación entre el mundo civil, el mundo militar, lo hispano, lo flamenco, se combinara. Que también se pueden ver en festividades como las que tenemos en la imagen. Por un lado, a la fiesta de Nuestra Señora del Bosque, donde en la parte superior derecha van a poder ver una compañía del ejército de Flandes, que como pueden ver es una compañía de arcabuceros, y que portan el aspa de Borgoña, que se relaciona con toda la población que había en ese momento, con nobles, con campesinos y con todos. Y luego en la otra imagen tenemos también una representación del Omega, que viene un poco a celebrar lo que era la llegada de Carlos V con Felipe II, cuando Felipe era príncipe, y que sobre todo tuvo especial relevancia cuando estaba Isabel Clara Eugenia en 1615 y el archiduque Alberto, porque también tuvieron una celebración del Omega muy importante, y donde, como les digo, los soldados de las compañías estaban viviendo esta experiencia junto a la población civil. Pero bueno, si algo tenemos que destacar también los tercios es por la batalla. Como les decía anteriormente, los tercios son unidades de encuadramiento, y donde en la batalla a campo abierto es prácticamente una excepción. Tenemos en mente muchas veces las imágenes de películas donde se nos representan grandes batallas a campo abierto, pero como les digo, son totalmente una excepción, porque predominan sobre todo los sitios, los largos sitios, los largos asedios de meses y meses hostigando una plaza, y donde lo que se llama traza italiana por Geoffrey Parker o fortificación avalortada tiene una especial significancia. Son fortificaciones de carácter estrellado, donde el ejército sitiado tiene una capacidad de defensa mucho más sencilla, y donde el ejército sitiador tiene que, como les decía anteriormente, hostigar una plaza durante meses. Esto hacía que, lógicamente, la guerra en Flandes se alargara durante tantísimo tiempo, y donde asedios y sitios como el de Ostende duraran hasta 3 años. Esto nos habla también mucho de cómo era la guerra y del sacrificio humano, económico y material que suponía todo eso. Y donde la batalla, como les decía, a campo abierto se produce casi siempre cuando un ejército sitiado pide un socorro y este socorro se enfrenta frente al ejército sitiador. Esto, por ejemplo, ocurre en Rocroi, esto, por ejemplo, ocurre también en 1601, en la batalla que estamos viendo, en la batalla de Nieuport, y que nos refleja muy bien cómo se formaba el combate.
donde en un primer término siempre estaba la artillería disparando, donde también tenemos la fuerte presencia de la caballería y donde la infantería se organiza en cuadros. Un cuadro de picas, acompañado de unas mangas de arcabuceros, que atacan ya de cuerpo a cuerpo, o en proximidad muy cercana, y como les decía, donde al final era una excepción, pero siguen existiendo. Y al final, bueno, también tenemos que decir que la relación entre picas y arcabuces fue variando también con el paso del tiempo, donde el arma de fuego fue ganando importancia y donde ya las picas, sobre todo en el siglo XVII, van a ser minoría frente al arma de fuego. Y llegamos al final, y lo hacemos entendiendo también diferentes conceptos, motivos y circunstancias. En primer lugar, tenemos que definir el concepto de reforma. Los tercios, como muy bien hablará posteriormente Fernando, no tienen una existencia durante cientos de años, sino que se van a reformar. Y la reforma, a pesar de que era un proceso impopular, va a existir. Una reforma que podría llegar por diferentes motivos y que suponía la integración de una compañía u un tercio dentro de otro. Entonces, la reforma podía darse, como les decía, por múltiples motivos. En primer lugar, por la falta de hombres, lo cual hacía que se integraran una compañía dentro de otra, o bien como un castigo. Y esto se puede ver, por ejemplo, en 1567, cuando se reforma el Tercio de Cerdeña por parte de Duque de Alba. También tenemos que hablar de cómo era el final del soldado. El final del soldado se producía, en primer lugar, o bien por una licencia que concedía el rey, que eran, francamente, muy difíciles de conseguir, porque la falta de hombres era acuciante y estaba en el día a día, pero cuando se producía y obtenían finalmente esa licencia, la incorporación a la vida civil del soldado desde luego era compleja. Muchos de ellos van a acabar mendigando, como podemos ver aquí en esta grandísima obra de Ascalón, que van a estar, pues eso, son soldados ya tullidos, enfermos, que se van a encargar de hacer mendicidad en la puerta de las iglesias. Esto también es un fenómeno frecuente. Algunos de ellos van a buscar algún puesto en la administración, que realmente también obtienen. Y los que más suerte tienen son aquellos que se retiran en los fuertes y en los presidios que tenía la monarquía hispánica en el territorio italiano. Que también ellos, bueno, van a tener una consideración sobre ello porque entienden que la vida allí es mucho más pausada, mucho más sencilla y que pueden seguir dentro de su oficio. Pero la muerte estaba ahí, la muerte estaba presente en todo momento y los soldados van a tener una fuerte consideración por su salvación. Van a estar obsesionados por su salvación. ¿Y por qué? Porque entendían que el mundo después de la vida, la muerte en sí, estaba dividida en tres partes. Estaba el cielo donde el alma contemplaba a Dios, estaba el infierno donde estaba el pecado y el mal, y luego el purgatorio, que era un espacio transitorio hasta alcanzar el cielo. Esto lo vemos muy bien en los testamentos. Y se ve muy bien porque los soldados dejan dichas misas, limosnas que entregan a las diferentes iglesias que había para procurar que su salvación llegara lo antes posible, para alcanzar la divinidad y la corte celestial. Y bueno, es también curioso como en esta escena que sacamos de una obra de Sebastián Brancs, uno de los grandísimos pintores flamencos de ese momento, donde un soldado le roba las prendas al otro. Y nos habla mucho de esa necesidad, pero también de la ostentación de ese momento. Y al final lo que podemos decir es que los soldados de los tercios fueron aquellos hombres que morían y luchaban por todo aquello que creían justo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Juan Víctor. Excelente exposición. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, me acerco con el micrófono. ¿Nadie? Pues entonces te voy a hacer yo una, si no te importa. Adelante. Has hablado muy bien de todos los tercios en general, pero yo creo que quiero que nos comentaras algo, si te parece oportuno, en particular de la importancia de los mandos y sobre todo del maestre de campo, de la función que tenía el maestre de campo. Sobre el maestre de campo también se ha hablado mucho y creo que también se ha hecho de una forma extraña. Por ejemplo, cuando se nos representa el cuadro de las lanzas de Velázquez, siempre nos dicen, esa es la bandera del tercio de Ambrosio de Espínola. Bueno, Ambrosio de Espínola ni tuvo un tercio, ni tampoco representaba la bandera de un tercio. Porque, lógicamente, cada compañía, cada capitán, tenía su propia bandera. Y también sobre eso vemos cosas muy extrañas en Internet. Sobre la figura del maestre de campo, para la consideración del soldado, era una figura de carácter paternalista.
Es decir, los soldados durante todo su aprendizaje, sobre todo cuando son bisoños, van a tener tanto en el soldado más veterano un apoyo, pero también van a tener en el capitán y en el maestre de campo una figura fundamental para seguir su aprendizaje. Digamos que eran el modelo a seguir. Y el maestre de campo al final era el que dirigía lógicamente el tercio, pero que también lideraba una compañía. Esto también es lo curioso. Entonces son figuras fundamentales dentro de esa orgánica militar de la cual se ha tratado mucho y yo creo que Fernando también nos va a ampliar ahora.